Bienvenidos nuevamente a una clase más de matemáticas. Antes de comenzar, quiero hacer la siguiente sugerencia. Ve por tu libro de texto, por tu calculadora, tu lápiz, tu regla, tu cuaderno o papel. Intenta hacer los cálculos que haremos a continuación juntos. Y para esto, tendrás que ir pausando este video poco a poco. Hay que tener cuidado, pues en esta ocasión trabajaremos con 7 columnas y es muy fácil equivocarse. Si no puedes hacer esto, entonces mira el video tantas veces te sea necesario hasta que te quede claro el proceso. Si tienes alguna duda, escríbeme al canal. Trataré de responderte lo más pronto posible. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! Bien, hoy vamos a trabajar solo con Carlos. El problema inicial nos plantea las siguientes preguntas. ¿Quiere que completemos la tabla? ¿Que sumemos la última columna? Que calculemos la varianza. ¿Cómo vamos a hacer esto? De una forma bien sencilla, ya verás. Eso sí, trabaja con mucho cuidado. Resolvamos. Ya tenemos cálculos previos para calcular la media. Luego, restamos la media a los puntos medios y los elevamos al cuadrado. Para la última columna, lo que hicimos fue, este dato lo multiplicamos por la frecuencia. Ahora vamos a sumar esta columna y la dividiremos entre el total de datos, que en nuestro caso son 30. Para calcular la varianza, basta dividir este total entre n. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de realizar los cálculos. La varianza de una serie de datos agrupados se calcula de la siguiente forma. Es la sumatoria de las frecuencias por puntos medios menos media aritmética al cuadrado entre el total de datos o entre n. Y con esto hemos terminado la clase de hoy. Espero haber sido lo suficientemente clara, haberme explicado bien para que me comprendas. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme al canal y yo trataré de responderte lo más pronto posible.
Esperando que estés bien junto con toda tu familia, me despido de ustedes. ¡Hasta la próxima! Thank you.